Se revelan más informes del ataque químico de Duma en Siria. ¿Se acuerda usted? Las imágenes que pusieron a llorar a muchos. Bueno, pues más filtraciones salen apuntando a que todo fue un show de televisión. Pero no solo eso, si indagamos más, sea real o mentira, ese show, aunque sea ataque real o mentira, insisto, lo que sí es un hecho es que nadie quiere que sepamos la verdad. No solo Estados Unidos, sino todos hacen cosas para que de una u otra forma la verdad del ataque desaparezca. ¿Por qué? Soy Roberto de la Madrid y esta noche desde la zona más caliente del mundo, desde donde se hace historia detrás de la razón. Este es el ataque en la localidad de Duma, Siria, en abril de 2018. Estados Unidos, Reino Unido y Francia acusan al gobierno de Siria de haber realizado ahí un ataque químico. Siria y Rusia lo niegan y acusan a los rebeldes de hacer un montaje para televisión. Esta es la OPAC, la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, un organismo independiente que coopera con la ONU. Su informe final sobre lo que pasó en el ataque a Duma estableció que hay motivos razonables para suponer que se utilizó una sustancia tóxica y que el químico contenía cloro reactivo y cloro molecular, probablemente lanzados desde el aire en cilindros. My name is Ian Henderson. Este es Ian Henderson. Dice que fue miembro del subequipo de la OPAC enviado a Siria. Afirma que su informe personal fue eliminado de la conclusión final. The findings in the final FFM report were contradictory, were a complete turnaround with what the team had understood collectively during and after the Duma deployments, and by the time of release of the interim report in July 2018. Our understanding was that we had serious misgivings that a chemical attack had occurred. La investigación de Henderson concluyó que era más probable que los cilindros con cloro fueran colocados manualmente en lugar de ser lanzados desde un avión. Henderson fue expulsado y el director general de la OPAC calificó su comportamiento de grave y atroz. Of experts, small. WikiLeaks filtró un correo electrónico de la dirección de la OPAC, que ordenó la eliminación de todo el archivo de Henderson, que contradecía el informe final de Duma. Pero aún hay más. Un email obtenido por Grayson muestra que un presunto ejecutivo de la OPAC denuncia acoso y amenazas a su vida dentro de la OPAC, así como la expulsión de investigadores en el caso de Duma. Temo a quienes están detrás de los crímenes perpetrados en nombre de la humanidad y la democracia. No dudarán en hacernos daño a mí y a mi familia. Otro ex inspector de la OPAC, encubierto bajo el nombre Alex, relata cómo una delegación de Estados Unidos llegó a Holanda para presionar al equipo investigador para que aceptara que el ataque químico había sido hecho por el gobierno de Siria. Alex fue entrevistado por el famoso ex corresponsal del periódico británico The Guardian. And when they got back to the Netherlands, to The Hague, where the OPCW has its headquarters, the samples were sent off to designated laboratories. Then there was a weird silence developed. Nobody told the inspectors what the results of the analysis was. There were no higher levels of chlorinated organic chemicals in the areas where the alleged attack happened. Regresando al 2018. En las horas siguientes del ataque a Duma, el Consejo de Seguridad de la ONU se reúne de emergencia. Estados Unidos y sus aliados piden una investigación independiente. Rusia la veta. Rusia pide otra investigación y Estados Unidos la veta. Sin la aprobación de la ONU, el 14 de abril de 2018, Estados Unidos, Francia y Reino Unido atacaron con misiles de crucero instalaciones de Siria, supuestamente contra almacenes de armas químicas. Muchísimas gracias por
estar aquí, como siempre, en Detrás de la Razón. Gracias a todo el equipo de Detrás que hace esto posible, también allá en Madrid. Gracias a la oficina y los compañeros en Europa. Gracias a todos ustedes. Vamos directamente con nuestros invitados. Hoy tenemos unos invitados de lujo que siempre, siempre me encanta presentar. Francisco Javier Martínez, gran experto en todo lo que se mueve en el mundo, desde las finanzas, los negocios, las armas, todo nos los dice con esos grandes y agudos comentarios. Juan Francisco Coloane, incluso él estuvo dentro de las esferas de máximo poder allá en la ONU y ha visto cómo se mueven las cosas, los enjuagues y las maniobras. Gracias, Juan Francisco, por estar aquí. A ver, Francisco, Javier, los dos se llaman Francisco, así que Javier es Javier y Juan Francisco, pues si te puedo decir Juan para no confundirnos. Perfecto. Javier, después de ver todo esto, ¿quién tiene la verdad? Hola, buenas tardes, Juan, Roberto, audiencia. La verdad, los indicios indican que la verdad está justamente no de los que han hecho el informe falsificado, esta organización OPAC, que nació siendo independiente. Estoy pensando en el primer, por así decirlo, presidente que fue despedido por instancias de Estados Unidos a través de John Bolton. Estoy pensando en el insigne José Mauricio Figueiredo Bustani. Este hombre que por intentar intermediar para evitar la guerra de Irak, habiendo sido elegido desde el 1997 hasta el 2001 y vuelto a ser reelegido unánimemente, por enfrentarse a esa visión unilateralista de los Estados Unidos, John Bolton hizo que fuese destituido. Es la primera vez en la historia que un jefe de una organización internacional es destituido. Cuán distinto es el español, y digo, por desgracia, compatriota, actual presidente Fernando Arias González. Porque cuando estamos viendo que se pone en cuestión, se está atacando la credibilidad, descalificando a funcionarios veteranos como el señor Ian Henderson en su informe, estamos hablando de un ingeniero sudafricano, veterano de la OPAC, con una amplia experiencia militar, y que hizo un informe de ingeniería, como ha comentado la compañera antes, hablando de los cilindros, hablando de ese informe falsificado, hablando de por qué se distorsionan las evidencias clave, por qué se ignoran los hallazgos clave, y luego la reacción de este presidente español, Fernando Arias González, descalificándoles, atacando a la credibilidad, a sus calificaciones profesionales. Entonces, ¿por qué les envió si no tenían calificaciones profesionales? Pero es que además ha ido a mucho más. Habéis hablado de esta persona que en clave se llama Alex, que han recibido intimidación. Cuando por hacer un informe eres intimidado con la salud y con la vida personal y la de tu familia, es que algo en el informe que no se ha publicado es verdad y el que se ha publicado es mentira. Esos son los indicios que te llevan a pensar en pura lógica a la pregunta que tú me formulas. Bien. Es decir, y luego lo que es peor de todo, que es una evidencia y es una prueba clara, cuando la propia Convención de Armas Químicas prohíbe que un Estado miembro intervenga, hemos visto la reunión del 5 de julio del 2018 en La Haya, sede de la OPAC, donde con el beneplácito del presidente español Fernando Arias, se reúne el equipo de, voy a decir entre comillas, matones norteamericanos Estados Unidos, para justamente otra vez más en La Haya presionar y que se diga, este informe tiene que salir así y de esta manera. Porque para terminar, desde el año 97 hasta el año 2013 no ha habido ningún ataque de armas químicas localizado por este organismo en Siria, y desde el 2011 está el tema de la guerra civil en Siria, y ahora curiosamente en el 2018 en Duma hay este ataque con supuestamente con utilización de cloro, y vemos que las potencias del llamado occidente prodemocracia son las que están apoyando a grupos terroristas reconocidos como tal, y luego diré los nombres, reconocidos como tal por el Consejo de Naciones Unidas. Entonces, yo quien es amigo, apoya
o está a favor de terroristas, teniendo en cuenta que desde Madrid sufrimos el atentado terrorista más monstruoso de la historia de España y de uno de los más monstruosos de la historia de Europa, que fue el 11M, reivindicado por Al-Qaeda, que estos grupos que actúan en Siria y que apoya a Turquía y que apoya a Estados Unidos son grupos derivados de Al-Qaeda, el que es amigo de asesinos es tan asesino, y no doy fe a ningún informe o a nada que pueda salir de esa parte. Bien, a ver, Juan Francisco, pues lo que dicen los exfuncionarios de la OPAC bajo anonimato, más Jan Andersen, que no es anónimo, pues es muy delicado, ¿no? Yo te pregunto, tú que conoces de cerca todas estas organizaciones, que has estado dentro de la ONU, ¿es posible que en una organización mundial compuesta y vigilada por representantes de las potencias se lleve a cabo la intimidación, amenazas de vida y muerte, amenazas de muerte más bien, corrupción? Explícanos, ¿quién miente y quién dice la verdad, mi querido Juan? Naciones Unidas es un frente de poder, es un espacio de lucha de poderes de las grandes potencias en todos sus organismos, tanto los que están bajo el ECOSOC, que tienen dirección directa del secretario general, como los que tienen governing bodies o consejos de gobernación, que son la FAO, UNESCO, OIT. Esas son las dos áreas de poder, organismos que son elegidos sus representantes, sus directores generales por los gobiernos directamente, y otros que son elegidos por la Asamblea General, que directamente por el secretario general. En todo ese espacio de poder hay una competencia entre las grandes potencias que financian a Naciones Unidas. Y desde el rol más insignificante en cualquier país del mundo, en un proyecto, hasta la propia Secretaría General y los asesores que asesoran y que colaboran con el Secretario General, son puestos políticos en general, financiados, colocados por las potencias. En el caso de los países del tercer mundo, donde yo me ubico, que no pertenezco a una gran potencia, son aquellos que somos elegidos o por azar, o por conveniencia, o por contacto, o por méritos propios. No estamos en el manejo de las grandes políticas como funcionarios. Sin embargo, todas las grandes decisiones que se toman dentro de los organismos de Naciones Unidas, sea UNICEF, PNUD, UNFPA, el Organismo de Derechos Humanos, son presiones de las potencias europeas, potencias asiáticas y potencias a nivel global. Dicho eso, lo que dice Henderson es perfectamente posible. Yo no voy a revelar lo que me ha sucedido a mí, porque sería infidente. Yo todavía soy un ex funcionario que recibo un estipendio de pensionado de Naciones Unidas, por lo tanto tengo que ser leal con el organismo donde yo recibo mi sustentación. Dicho eso, lo de Henderson es perfectamente posible. Y hay cosas aún peores. Yo las conozco en Sudán, las conozco en Mozambique, las conozco en India, las conozco en Irak, las conozco en el propio Afganistán, durante la propia invasión de la Unión Soviética a ese país. Es decir, la historia debajo de la alfombra de Naciones Unidas es tremenda. Los funcionarios hemos sido leales en no describir eso, porque tenemos una lealtad orgánica, un poco masónica, porque las Naciones Unidas es un organismo de alguna manera formado bajo el alero de la Segunda Guerra Mundial, bajo esa ética, esa moral, una cierta fidelidad. Ahora, lo que está haciendo Fernando Arias, y con eso me sumo al reclamo del colega Javier, es en la tónica de los últimos 10-15 años. Toda esa ética que existía en Naciones Unidas se desarma en la década de los 80 con Ronald Reagan, con el tema de los Irán contra, y el tema prácticamente de desvencijar cualquier fondo ético del manejo político del organismo, y que coincide con que la Unión Soviética empieza a desplomarse. No es que se haya adivinado ese desplome, pero ya se sentía ciertas debilidades en donde la Unión Soviética ofrecía y manejaba y sostenía cierto equilibrio de poder respecto a la monopolaridad de Estados Unidos. Entonces, para redondear una respuesta coherente a tu pregunta, sí, lo de Henderson es posible, y cosas más atroces también son posibles para engañar a la opinión pública y para que
el objetivo de determinado informe vaya en la dirección de aquella potencia en que en ese momento, bajo esas condiciones, pretende, ¿no es cierto?, colocar su objetivo. Que en este caso de Siria es derrocar al presidente Assad, digamos las cosas como son, Roberto. Aquí todo el tema no son las armas químicas. Aquí el tema central es continuar con el plan derrocar al presidente Assad, que a mí me parece que es una de las grandes aberraciones políticas que está cometiendo la Alianza Transatlántica en los últimos 10 años. Bien. Pues debido, ya lo dijiste todo, Francisco, de las preguntas que te tenía, pero bueno, por eso me salto a la siguiente. Y debido a que Juan pues nos dice que en la ONU y todos los organismos mundiales pues suceden eso y mucho más cosas, entonces te quiero preguntar dos. Primero, es muy curioso lo de John Bolton, porque John Bolton, quien me dio para, digo, el presidente de la OPAC, que me dio para que se investigara las armas de destrucción masiva en Irak, pues John Bolton presionó y lo despidió, pero también John Bolton estaba justamente cuando este comando de estadounidenses fue a La Haya, allá a Holanda, para presionar a los al equipo de investigación química. Qué curioso, ¿es coincidencia o es destino? Y con todos los datos que hay, también quiero analizar una tercera hipótesis, mi querido Francisco. ¿Es posible, Javier, es posible que no solo Estados Unidos, sino todas las potencias, por alguna razón, no quieran que sepamos la verdad? Solo escucha, si bien los informantes denuncian que el informe es incompleto, hay dos cosas muy importantes. La OPAC nunca concluye nada, solo sugiere que hay suficientes pistas para suponer el ataque químico, pero no dice quién fue ni demuestra cómo. Y dos, los informantes que denuncian que el informe final es incompleto o que es corrupto, tampoco concluye nada, solo sugieren que las pruebas no son sólidas para afirmar quién puso los cilindros con la mano o quién hizo el montaje. O sea, la verdad se diluyó por ambos lados. Esto más aparte, si le agregamos que Estados Unidos propuso una investigación independiente y Rusia la vetó, y luego Rusia propuso una investigación independiente y Estados Unidos la vetó, todo parece ser que nadie quiere que de alguna u otra forma nos enteremos, ¿no? Javier. Totalmente de acuerdo. Existe un concepto desde en el derecho o en la historia del derecho político y del derecho internacional, que es un concepto terrible porque viene desde el Renacimiento, que es el concepto de razón de Estado, raison d'état. Detrás de ese concepto se amparan todas las ambiciones personales, en este caso no solamente ya personales de políticos, sino en una economía globalizada de transnacionales, de todos los intereses de transnacionales que se esconden y, como sanguijuelas o vampiros, chupan las energías de los estados. Cuando estamos hablando de que detrás de tanto de el caso de la destitución del primer presidente de la OPAC, que es el señor que he comentado antes, el señor Bustani, justamente porque quería investigar y mediar y evitar la guerra de Irak, y ahí estaba Bolton, también estaba Bolton en la reunión, en la creación de este falso informe, porque curiosamente hay dos nombres que dependen del español, actual presidente español Fernando Arias González, y son las personas de funcionarios que han prohibido, que han excluido estas pruebas críticas, y han y ante las quejas de Henderson cuando estaba desarrollando su trabajo, y son Sami Barrek, que bloqueó personalmente las pruebas, y así hay correos donde se bloquean las pruebas críticas que entrasen en conflicto con la historia oficial de responsabilizar al gobierno sirio de los ataques. Es decir, se vio que las víctimas expuestas, no había correlación entre estas víctimas y los síntomas y la exposición al cloro, pero esto lo obvió. Y además, lo que es peor, otro funcionario, también a las órdenes del español, entre comillas, siniestro, Braja, jefe de gabinete, a finales de febrero del 2019 dijo por escrito en mail: obtengan este documento del archivo del registro de documentos electrónicos y eliminen todos los rastros si los hubiere de su entrega, almacenamiento, lo que sea que haya en el registro. Es decir, ocultación de pruebas también. Todo esto en eso que decimos razón de Estado. Y cuando hay periodistas que encima son, en vez de investigar como otro tipo de medios, estoy pensando no solamente en nuestro medio, sino en The Great Zone, o hay el Huffington Post, tan corrupto, y voy a decir por qué, cuando llama idiotas útiles, dice el término youthful
useful idiots a los periodistas que quieren ir más allá de las apariencias, yo diría que si la directora Jess Brammer llama idiotas inútiles a los que queremos ir más allá, yo diría con el mismo término que también hay useful little bitch, lo digo en inglés que queda más fino y menos el insultante. Déjame ir con si, tu tocayo. Entráramos en esos niveles, pero no me voy a rebajar a esos niveles, sino que simplemente voy a decir que la verdad y la objetividad de los periodistas, de los analistas y sobre todo de los funcionarios internacionales, porque como decía mi compañero antes, existía una ética cuando existían los dos bloques que por bien, para bien o para mal, se mantenía. Todo eso se ha ido dinamitando. El derecho internacional, John Bolton, una de las figuras, es uno de los dinamitadores de lo que es el derecho internacional, bien, de todos los acuerdos. Cuando se dice que el presidente Trump está haciendo esto y lo otro en contra de convenciones internacionales, sigue las directrices de John Bolton, aunque no lo tenga en su gabinete. Déjame realmente ir con tu la política internacional de Trump, con todas sus incertidumbres, son realmente seguir una agenda de ruta del señor Bolton. Gracias, gracias, Javier. A ver, Juan Francisco, yo te vuelvo a preguntar, ¿es posible que no solo Estados Unidos, sino que todos no quieran que nos enteremos de la verdad? Porque también en estos cables de Wikileaks, este informante Jan Anderson, también, que está apoyado en esos cables de Wikileaks, también se revela que pues él no era del equipo principal, que antes de que hiciera su reporte los directivos estaban sorprendidos de que por su cuenta y personalmente quisiera hacer el reporte cuando no estaba asignado a esa misión, porque no era, él mismo dice que es del subteam, del subequipo, y además ordenándole que no, pues lo hizo a fuerza, ¿no? Entonces hay como una serie de contradicciones y a mí me parece que más bien, mucho más allá de lo que no vemos, alguien no quiere que sepa la verdad. Y esto también hay que mencionar que Estados Unidos atacó, pues como si estuviera en su casa, ¿no? Con el permiso, sin el permiso de Rusia. Es como Siria, como un circo en donde nadie dice nada. A ver, explícame, Francisco, solo hay un minutito, Juan Francisco. Bueno, tú lo describes muy bien. Es una tierra de nadie y a pesar de todos los esfuerzos del pueblo sirio, del ejército árabe sirio, de Irán en particular, del presidente Assad, que hay que ponerlo, digamos, en la plataforma que le corresponde, de sostener una integridad territorial en función de los intereses propios de esa región, de su país, de esa nación, que costó tanto formarla como un Estado postcolonial. Entonces, cuando tú hablas de que no se conoce la verdad, de que hay todo un teje y maneje por parte de las potencias en función de los intereses de potencias al más alto nivel, en donde Siria, Irak particularmente, Siria, son chivos expiatorios, ¿no es cierto?, o conejillos de indias, de un juego de potencias que a mí me parece que hoy día es allí donde está la falla central de Naciones Unidas, en el sentido de que el multilateralismo tiene que poner de alguna manera un freno a esta, yo diría, alto nivel de promiscuidad entre las dos grandes potencias, en este caso Rusia y Estados Unidos, y no estoy haciendo acusación a ninguna de las dos, es decir, son en última instancia responsables del poderío nuclear mayor en el mundo. Tienen que tener una responsabilidad en su comportamiento. Porque todos esos conflictos geopolíticos que aparecen como colaterales o aparecen como secundarios pueden ser brotes de conflictos mayores, ¿no es cierto?, que se aproximen, bien, a zonas límites de una conflagración mucho más grave, que bien, tú mismo lo has dicho en los programas. Entonces, en este caso, aquí estamos en una situación, como decía el colega Javier, en donde el derecho internacional es un manual de cortesía. Hoy día nadie lo está respetando. Y hoy día no hay un órgano o una potencia que de alguna manera ponga los equilibrios. Creo que Rusia lo hace. China lo estaba haciendo de alguna manera antes de este ataque que le hizo Estados Unidos, este ataque químico, bien, que aprovecho la oportunidad de decirlo, para desestabilizarla. Porque lo que está pasando con el coronavirus es un ataque deliberado de Estados Unidos para infectar ya nos China vamos, ya nos vamos.
Gracias. Pero eso sería un poco mi resumen final. Gracias, Juan Francisco. Solo dime una cosita, Francisco Javier, ¿por qué es tan importante Siria y por qué sale esta información justo cuando en Siria se está a punto de una guerra abierta entre Turquía y Rusia, incluso, y el ejército de Siria? Rápido, 20 segundos porque nos vamos, Francisco Javier. Pues porque justo cuando el ejército sirio está recuperando por primera vez desde el 2012 el control de la autopista, son dos autopistas principales, la M5 que va de Damasco a la industrial Alepo y la autopista M4 que va del puerto de Latakia hasta Alepo. Justo en este momento que se está haciendo la reintegración territorial siria, vuelven las fuerzas oscuras a querer destrozar la soberanía y la integridad territorial una vez más de un país en manos de las grandes potencias. Muchísimas gracias a los dos. Tocayos, gracias. Buenas noches. Abrazos, como siempre. Hablando de que a los poderosos pues no les gusta la verdad, vayamos a la última. Donald Trump, que usted pues ya lo conoce, ¿no? Dijo que todo estaba bien, pero conforme pasan los días, pues no todo estaba bien. Se informó primero que nadie, luego que unos cuantos, luego decenas, y ahora son ya 109 soldados, parece ser, porque la cifra va a cambiar, soldados de Estados Unidos con lesiones y contusiones cerebrales que, si bien no los dejaron tontos, evidencia que por lo menos las vibraciones de la explosión les pueden provocar secuelas en la mente. Son los soldados que estaban enterrados en un búnker de Saddam Hussein. ¿De qué se escondían? De la docena de misiles de Irán que venían cayendo sobre la base de Estados Unidos en Irak. Mañana aquí en Detrás de la Razón, los secretos del ataque de Irán. No se lo pierdan.